¿Sabes, chance, chama? Te das cuenta echándome el pavo que no le doy ni agua y que soy muerta de hambre y que soy esto. Fíjate, pavo, ¿cómo que te diga tío? Lo que diga. Ponle un poquito aquí de ese maquillaje, ¿no? ¿De qué tono? Del, es el que le pusiste para que ya se vea. Vieja, ya va a estar lista para mañana. Y no, es... mañana es otra sorpresa. Sí, más elegante. Tonta. Ahorita es un nada más para que esté guapa. De antes. Wow. No es en vivo. Es en vivo. Perfecto. No te vayas a caer, hija. No, ahorita ya me va a ir. Pobrecita. ¿Por qué te quitaste el sombrero, hija? Aquí no tengo, mira. Púntelo. Disculpen, me venía maquillando en el pinche avión y se me echó. ¿Sabes? Te quieren, te adoran la gente, tu fan, sola no estás. Bendiciones son de que te manda Dios. Las mieles son estas. Son las mieles que tienes, vieja, de todo que has batallado en la vida. ¿Sí? Muchas gracias, que Dios me la bendiga, pues, a ustedes siempre. Porque y que... miren, 10 minutos, la peinamos y la maquillamos. ¿Qué tal? 10 minutos. Expresa. Algo fabuloso, algo espectacular. Ponme unos aretes. Sí. Ahí tengo una base un poquito más morenita. No, es que está. Tiene que sacar la bucana. Sí. Ahí está. Dijo el Pavel. Que ay, ay. Quedan sacando las pinches armas para tirar. Ay, ay, ay. No, mentira, mentira. Qué bonito. Mentira. Fíjate. Mira eso, los hilos tensores. Por eso el Pave los halló, porque estas se pusieron a maquillarme. ¿Se pusieron a qué? Y ya no vamos a ir a la verga para allá. Y quedaste espectacular. Sí, yo nada, ni mañana. Mañana vienen ellos, es que no hay tiempo para todo eso. Ya es que los, el tiempo es ahorita para ti. Y los labios. El tiempo es para ella, ¿va? Allá tengo el pinchal que me diste de labios, mira, ya está. Aquí. Ok. Allá está, no que, ay, que me deshice de... ¿Ah? Allá está el pincel. No, ya está acabado, pintor. Tanto pintarte, vieja. No, mentiras. No, se ve bonita. No, ya están más que 40 años para atrás. ¿Verdad? No, hombre. Hola, Isla. Vente, Isla, para maquillarte. No, no me gusta maquillarte. Ándale, tú te tienes que dejar querer, vieja. Vente para acá. Pero también la modo, vamos a peinar ahorita. También la vamos a peinar. Que ya se mira en el espejo. También. Ahí tengo un gloss. Ahí está la pintura. Que se pone claro. También tú, Hilda. Cierra los ojos. Hilda. Sí. No, me hace daño pintarme los ojos. No, no, que la loca va a querer tanto que no, está bien. Déjate. ¿Qué? Pero si te van a llevar a mi casa. ¿Se ve esto? ¿Tostón ya era? Tengo un labial mate del mismo color. Ah, trae ese, ajá. Sí. Se ve tostada, ya. Ya saca, ya le quitaron como 30 años. Ay, ay, ay. ¿Los aretes dónde están? Ay, ay. Están nuevos. Ya le quitaron 30. Y, ¿qué? ¿3 años va? 38. ¿Qué ropa trae? 48. Pues trae brillos. 18. 18, que no se bañen. Los otros 20 quedan también. Los otros 20 que. Mira, ahí abre la de esa y aquí un plato con aretes. No, no digas. Si no se ve bien. Ay, qué perrona. Ay, ay, ay. No, si se ve bien chingón, ¿eh? Mira. Uy, de volada la cambiaron. ¿Esta no parece la chuleta que yo conocí? Bien relambidita. Mira. Así la dejó el Vicente. Así la dejó el Vicente. Con la boca abierta. Qué bien, qué bien, qué bien. No, a él le gustan los tonos rojos. Esto se lo va a poner mañana, los dorados. Sí. No tengo la vida. Qué chingón peinan, ¿eh? Mi respeto. Ay, mira, en 5 minutos. Mira, guachen. ¿Dónde está la pintura de la boca, tú? No, ya. Ay, ya le la puso así algo suave. No, pero es brillo. Pero bueno. Por eso se le pide. Sí. El de mañana va a quedar más. Pero. Ah, sí. Eso. Así pelo no suelto, me... largo. Ay, no, ella la está maquillando. Ahí metido. ¿Dónde de volar? ¿Sabes que la llevé yo a una entrevista al Canal 3 a ella? Ajá. Ahí está el Gilberto. Cochinero que le hicieron. Cochinero, pues aquí en 5 minutos y quedó hermosa. Okay.
El cabello le quedó igual. Se quedó chingón, ¿verdad? Que el tono, porque se acaba de quedar. Quedé con los pinches sí, ojos cuadrados rectangular. A ver, vieja, no te muevas. Corazón. Ahorita te vas a ver en el espejo. Sí. Me va a asustar. No. Va a decir que quién es. La Lola Beltrán. Pues ojalá, pero lástima que se murió. Se muere la gente que sirve y la gente mierdera no se muere. Así. ¿Cómo que quedamos, vieja? Ándale, así ya le cambió. Chingando la vida de la gente. ¿Por qué crees que no me pasó nada? Porque no sirvo para nada. Y porque tú no te fuiste también porque estamos iguales. Entonces, ya. No tienes tanta piedad porque nos caen en la cabeza los dos. Y que ahorita viene, de aquí a las 9. Ya me habló doña Lupe. ¿Eh? Me habló doña Lupe que no están ahí, que un rato más no están. Pues yo digo que ya es más tarde, ¿no? Wow. Ah, no, ya ¿verdad? No podemos ir ya. Ya es noche. Dijo que ahí andaban ocupados, no sé qué andan haciendo. Sí, es que... No sé. Tienen que comprar los sobres. Que van en el Walmart, ¿no? Comprando cosas. Sí, ya volteé. Ahora sí. Ajá. Que ya misma se vea. Así como estás. Cruzadita de piernas, bien elegante. Así, mira. Sí, tómale el foto. Así como te veas, como... No, mátame la toalla. ¿Cómo te ves? La toalla lista. Sí. Ajá. Ese espejo me lo van a quebrar porque si no lo saben poner, me va a caer, hombre. ¿Te están diciendo que cómo te ves? No, pues me veo igual de que... Guapa. Oye, sí. Mira, te veo fiu. ¡Ay, ay, ay! ¡Aplauso por el 88! ¡Hola! Bendito sea Dios, ¿eh? Bendito sea Dios que... Aquí la tengo todavía. ¿Vas a cambiar de guaraches? Sí. No. Sí, los rojos porque están mojados. Nada más del otro, nada más la finita. Ay, pónmelo, que sí. No se me vaya a quebrar de ya. Ay, el fijador, le pusieron el fijador. ¿También el maquillaje? No. ¿Cierra los ojos? Cierra los ojos. Ah, sí, es el fijador. Los ojos, ciérralo. Te lampareo como un venada. Ahí quedó. Así ya, para que cuando se ¿Ese que le echan para qué? Es para que quede más fijado el maquillaje. Para que le quita la raya. Para que le borren la raya. Sí, le caiga. Sí, le caiga. Ya, no le entre el agua, ¿vale? Perfecto. Señora de la felicidad. Esa es la que se lo meta ella. Aguanta. Es que el pelo tiene muy angosto. El otro día nos fuimos y ya los guarachones cochinos de todo el día y ya me di cuenta en la fiesta. Pues ya ni modo. ¿Es que le suelta un poquito más? No, así lo tiene la medida. Ah, ok. No le cabe el dedo, pues. Es que he comido mucho, por eso se me engordó el dedo. Ahí está. Ajá. Ahí está. Ya. Ahí está, ya. ¡Tan, tan! ¡Tarararán! ¡Tarararán! ¿No le vas a arrancar la pezuña, eh? No, a quien no le gusta pintarse, pero se ve bien, ¿verdad? A ver, quítate. Sí, ya cómatelo tú. Ahí está. Oye, pero oye, le queda mejor el chongo que la... ¿Qué guante le quedó el chongo atrás, La neta, sí. Le quedó bien perro, la neta. Anda bien chonguda. Le quedó bien chingón el peinado ese, la neta. Es que de aquí, del empeñe. No, ese la mete solo. Sí. Ese la mete solo. Ella sabe. Ya usaba igual. Ahí está. Sí, ya me lo metí. Se la regaló la cara. ¿No lo sientes muy apretado el pie con esos guaraches? No. ¿No? No. Ya cuando la mete ya se me mueve. Pues ya. Wow. Ya. ¿Ya ves? 10 minutos. ¿Cuánto tardamos? 10 minutos. Nada más 10 minutos, ¿eh? Yo le quité esa carita. ¿Perfume? ¿No te quieres poner perfume? Nada. Una mascarita, algo elegante, ¿no?
Marlon, ¿sí? Necesitamos un saco más elegante. No, ahí no, mismo, está bien, no te estés acomodando, estoy cochina, no, hombre. No. Bueno, ahorita por lo pronto sí, plebe. Te tiene que bañar el cuerpecito para que anda bien al limpiecito y para que ay. Neta, Gilberto. Pues súper guau quedaste. Súper bien, la neta. Sí. No, pues como con la Hilda, 40 años menos. 40 años menos. 40. O sea que ahorita de 40 se puede agarrar. 20 de baño y 20 no. 20. Lo que sí digo que el tiempo corre y eso de que va a venir no me gusta. Bueno, pues vamos ya a la cenoría. ¿Por qué vienes a cenar? Vamos. Ándale. Está cerrado. Ah, miércoles. Allá con el Edgar. Sí, pero las tapias pusieron cena. Ah, están las tapias también. Sí, pero pues. Ya, no, después me va a hablar. Fíjate, bien joven. ¿Eh? Te ves bien joven. El padre te va a hablar, el Pabelito va a hablar. Pues, ¿sí? Bueno, pues vamos a cenar allá con el Edgar. Ahí con el Edgar. ¿En dónde vive? Pues vive en su casa, pero el negocio está acá en la quinta. Vive en su casa. O decir el negocio. Sabe no bien, ¿no? ¡Ey, vamos a la quinta con Edgar! ¡Fierro! Ahí voy. Vale, pues. Yo, el Pavel, pues vamos a ver, ¿no? La música de la novia. ¿Cómo va? ¿Quién es el colero? Esta cosa. ¡Qué perro! Me trae dejaron a la verga. Mira, chica, este espejo. Si lo dejo así se me va a quebrar. Pero está como inclinadito así de recargado. No. Qué chingón. Este espejo, agárralo ahí. Para que veas que las personas cambian. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Vistiendo bien, peinándose bien por uno. ¿Sí me entiendes? Eso es bueno. Pero te digo, hay que querernos uno mismo. Ya